empresa y ahora a lo largo de esta comunicación que os vamos a hacer entenderéis por qué está aquí José Lete. Bueno, pues queremos presentar lo que hemos denominado el primer encuentro de la Taranta, que se va a realizar aquí en Linares el 4 de noviembre, financiado y agradezco aquí públicamente por Diputación Provincial y por su área de cultura en su totalidad. Este primer encuentro de la Taranta, en el que van a participar tres ciudades muy distintas y muy diferentes, como son Linares, La Unión y Almería, pero con un nexo de unión claro, que es la Taranta, un referente, como en las tres ciudades, nuestro cante. Y esto está pensado porque nosotros, desde este equipo de gobierno, creemos que la Taranta en Linares no puede limitarse o no puede tener un único espacio temporal, que es su concurso, ahora ya su festival. Creemos que como equipo de gobierno y como ciudad debemos de ir más allá y preservar nuestra cultura en la ciudad. Y qué más que preservar un referente como es la Taranta, este cante en Linares. Y por eso creamos este primer encuentro de la Taranta, este primer homenaje a nuestra Taranta. Y queremos agradecer tanto a los otros dos alcaldes, otros dos ayuntamientos, tanto el de la Unión como Almería, como a la Diputación de Jaén, que este primer encuentro se desarrolle aquí en nuestra ciudad y que sea Linares el que acoge el primer encuentro de este homenaje. Hay, además de las actividades que se encuadran en este homenaje a la Taranta, no se limitan al 4 de noviembre, como os digo, en el Teatro Cervantes. Ya el 29 de octubre tendremos una conferencia aquí en nuestra casa Museo Andrés Segovia por David Pino, con David Pino. David Pino es un cantador y un catedrático de flamencología de la Universidad de Córdoba, donde nos va a dar una clase y nos va abierta a todos los linareses, claro está, una clase teórico-práctica sobre la Taranta, tanto al cante como en teoría. Y ya el 4 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes estará, el acto será el acto central, donde en este primer encuentro de la Taranta, de Linares, La Unión y Almería, va a tener tres actuaciones. Un cantador lo pondrá Almería, tenemos ya confirmado que será Antonio García el Genial. Otro cantador lo pondrá La Unión, ahora mismo todavía está por determinar, pero hoy en conversaciones con Pedro, con el alcalde de La Unión, me ha asegurado que seguramente sea una lámpara minera, un primer premio de su Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión. Y en Linares el cantador que ponemos, pues, el linarese que ha conseguido ostentar dos cabrias como ganador del concurso de las Tarantas de nuestra ciudad. A la guitarra, a los tres cantadores, le acompañará nuestro guitarrista también, lo pone Linares, Juan Ballesteros. Y bueno, a mí solo me cabe esperar que la gente acoja este primer encuentro desde aquí en Linares y que seamos un referente a nivel de las tres ciudades. Esperar que la gente se anime, que vea, que participe y que se vea reflejada en esta actividad y que sea un éxito y empecemos a que sea un nuevo referente. Y como he dicho, y termino con esto y te doy la palabra, Ángel, que la Taranta no se encuadre o se limite solo a un par de días a lo largo del año. Creo que nuestro referente cultural, nuestro cante minero, tiene que tener otro espacio en la ciudad y por eso ponemos en marcha este primer encuentro entre ciudades, entre culturas y entre diputados. Invitar a todo el mundo va a ser a través de invitación, no se va a poner precio de entrada. Agradecer también a la concejala de Cultura, como no puede ser de otra forma, el trabajo que han hecho personas que nos han acompañado en esta labor, como Paco Maña, a que esto sea una realidad. Parece mentira que cuando empezamos hace unos pocos meses a darle forma a esto, al final pues se haya conseguido que ya sea una realidad y que el 29 de octubre tengamos aquí un gran catedrático de flamencología, como es David Pino, impartiendo esta clase, esta masterclass que va a dar, y que el 4 de noviembre, como acto central, tengamos nuestro primer encuentro de la Taranta, y esperemos que no sea el último. Por eso, de darle continuidad, se le ha puesto primer encuentro y no encuentro. Muchísimas gracias. Este encuentro de Tarantas que intenta poner en valor y potenciar el cante minero que surgió allá por mediados del siglo XIX como una evolución del fandango
en el triángulo que bien acaba de comentar el alcalde, ¿no? Ese triángulo que forma entre Linares, La Unión y Almería, con su sierra de, sobre todo de Gádor, Almagrera y Alamilla. Un certamen que sin duda va a contribuir a difundir el flamenco en general y a la taranta en particular, y que se suma a todos aquellos que se vienen realizando con carácter local, como es el Concurso Nacional de Taranta de la ciudad de Linares, que como saben ustedes mejor que yo lleva 56 ediciones, o el Festival Internacional del Cante de las Minas en La Unión, que lleva 61 ediciones. Por tanto, es un festival que no excluye, sino que se suma a lo que ya existe. Es también un festival que va a crear afición, es un festival que promociona a jóvenes valores, pero también a artistas ya consolidados, y es un festival que va a reconocer a Linares como una de las cunas de este cante minero ligado al flamenco. Flamenco, que como ustedes bien saben, es la expresión artística resultante de la fusión del cante, del baile y del toque, y que es la expresión cultural que mejor define a nuestra tierra. Por eso la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ya por el año 2010, pero fíjense ustedes en el dossier de ese expediente, dice literalmente: la mayoría de estilos o formas musicales del flamenco también reflejan en su denominación su lugar de origen andaluz, y nombra la malagueña, alegrías de Cádiz, bulerías de Jerez, la granaína, sevillana, fandango de Huelva, verdiales de los montes de Málaga, rondeñas, tangos de Triana, cantiñas de Córdoba, taranto de Almería y tarantas de Linares. Pendiente también de ser declarado el flamenco por parte del Consejo de Gobierno como BIC, como bien de interés cultural en la categoría de actividad de interés etnológico, pues como ustedes comprenderán, Diputación Provincial de Jaén, a pesar de no tener competencias ligadas al flamenco, porque esas competencias corresponden únicamente a la comunidad autónoma andaluza, el hecho de promocionar y difundir el flamenco, bueno, pues nosotros ya llevamos varias décadas promocionando y difundiendo el flamenco. Y lo hacemos porque, entre otras cuestiones, en una comunidad autónoma como la andaluza, con 400 peñas flamencas, pues casi medio centenar de ellas residen en nuestra provincia. Y como digo, venimos apoyando, pues patrocinando proyectos tan interesantes como el que hizo Antonio el Tabanco, relacionado con San Juan de la Cruz, con ayudas directas a las peñas flamencas, pero también a los ayuntamientos de nuestra provincia, gracias al Plan Local de Actividades Culturales, que nos ha permitido, año tras año, que la mayoría de los ayuntamientos, en torno a 60-70% de los ayuntamientos, programen flamenco a lo largo del año, ¿no? También lo hemos hecho con la edición de libros, como puede ser el de Linares, una del Cante Minero, que escribió Antonio Escribano y Rafael Valera, o con la revista Candil, que se ha convertido en un referente en cuanto a los temas que toca el mundo del flamenco. Revista que se encuentra digitalizada en todos sus 168 números y que este año hemos tenido la suerte de que en portada y el desarrollo fundamental de la revista va dedicada a una gran cantadora del flamenco, una de las grandes del flamenco, de las tarantas y de la ciudad de Linares, que es Carmen Linares. Ella es la que abre este año esa revista de flamenco. Y también apoyando, como no puede ser de otra manera, a los principales certámenes de flamenco de la provincia. Me refiero al de Edmar, Pegalajar, Cazorla, Úbeda con Andújar, con flamenco y mestizo, Andújar flamenca, o incluso junto con el Ayuntamiento de Linares, cuando lo desplazamos a Barcelona, con la Casa de Andalucía, a trabajar también con ellos relacionado con el primer concurso nacional de tarantas. Por ello, era lógico que también estuviésemos presentes en este primer concurso de tarantas. Un concurso que es un perfecto ejemplo de colaboración entre administraciones. Entre administraciones, además, distintas. Estamos hablando de que son incluso fuera de nuestra comunidad autónoma, fuera de nuestra provincia, como va a ser con el Ayuntamiento de La Unión, con el Ayuntamiento de Almería, el Ayuntamiento de Linares y Diputación Provincial de Jaén. En definitiva, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos financiando programas culturales que son del interés de toda la ciudadanía. Estamos potenciando la diversidad cultural de nuestro territorio. Y Linares tiene una diversidad tremenda relacionada con el tema de las tarantas, y eso es lo que tenemos que fomentar. Y también, como entendemos la cultura como una inversión, pues estamos intentando que ese turismo cultural, como ese motor de desarrollo económico, pues que sea sostenible y que, por tanto, genere beneficio a escala local. Yo no me extiendo mucho más, simplemente comentarles que cuando surgió la posibilidad, al ponerme al habla con el alcalde, pues desde el primer momento fueron facilidades para poder desarrollar este encuentro aquí.
Y por eso, Javier, pues te agradezco que como digo, que desde el primer momento estuviese muy interesado en que, como era lógico, se pudiese celebrar esto aquí e invitar a la ciudadanía de Linares y de la comarca y todos aquellos amantes del flamenco y de las tarantas en particular a que el próximo día 4, bueno, pues nos acompañen en esta puesta de largo que seguro va a ser muy bonita, va a ser maravillosa y que además este es un certamen que nace con sentido de continuidad. Por tanto, vamos a hacerlo como sabemos hacerlo en Jaén, como sabemos hacerlo en Linares muy bien, para que todos los que nos van a acompañar de la provincia y de fuera de nuestra provincia se lleven un recuerdo inolvidable.